buenos días, Jaime, amigos de Fórmula Noticias. Este domingo les invitamos a conocer o reconocer uno de los lugares más tradicionales de la Ciudad de México, Plaza Garibaldi. Enclavado en el centro histórico de la Ciudad de México, este lugar fue una zona de alfareros en la vieja Tenochtitlán. Después en la colonia se le conoció como la Plazuela del Jardín y parte del mercado del Baratillo, que se ubicaba en el Zócalo capitalino, se trasladó hasta esta plaza. Aquí se vendían todas las cosas averiadas que venían desde el Atlántico, desde Europa, y bueno, era como una venta de segunda mano. Le debe su nombre a Giuseppe Peppino Garibaldi, un italiano que luchó con las fuerzas maderistas. A lo largo del siglo XX, este espacio dejó de ser comercial y se convirtió en un centro que reúne el folclore de la música mexicana. Fue después de la Revolución Mexicana cuando comenzaron a concentrarse expresiones musicales y de mariachis aquí en Plaza Garibaldi. Solamente una pulquería y el Tenampa, que está atrás de nosotros, esta cantina, estaban antes que llegaran los mariachis a esta zona, así que ellos son más antiguos que la existencia del propio mariachi en Garibaldi. Investigaciones antropológicas aseguran que aquí llegó el son de la negra procedente del occidente del país. A lo largo del siglo XX, esta plaza ha sido punto de reunión para todas las clases socioeconómicas de la Ciudad de México que se congregan para celebrar la existencia del mariachi. Este fue por muchos años el único sitio público de la ciudad donde se permitía el consumo de bebidas alcohólicas, hecho que ha sido prohibido tras una controvertida legislación. Aquí aún se pueden ver los vendedores de puros, las personas que dan toques e incluso algunos letreros que son bastante cómicos a la vista. Esta calle República de Guatemala a fines del siglo XX estaba convertida en una de las zonas más peligrosas de la ciudad, plagada de giros negros y con un alto vandalismo, pero afortunadamente a principios de este siglo fue cambiado y este corredor peatonal hoy forma parte de Plaza Garibaldi. Vemos que hay restaurantes, hoteles, boutique y se ha transformado en una zona turística. Para Grupo Fórmula, con imágenes de Lorena Bracho desde Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, José Antonio López Sosa.